Le va, bienvenido a toda la gente hincha de Midland. Estamos acá en el Noticiero Funerario TV. Empezamos en el día de hoy, un 9 de octubre del 2020, para desasnar de toda la información que tenemos para todos ustedes. Diferente a lo que venimos haciendo con los programas habituales, tenemos para todos ustedes información con respecto en la faz futbolística e institucional de nuestro querido club. Pasamos a saludar a nuestro compañero Carlitos Arrobio. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, Horacio? Un gusto saludarte a vos, un gusto saludar a Juan y a toda la audiencia de Funebrero TV. Bueno, en esta nueva etapa que estamos iniciando, la cuarentena nos invita a ser creativos y acá estamos tratando de hacerlo. Obviamente, saludamos también a nuestro compañero Juan Carlos Cossack en el primer noticiero de Midland, primer noticiero de Funebrero TV. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Qué tal a toda la gente del Funebrero? Y bueno, esta nueva idea, esta nueva etapa para ver las noticias del Funebrero. Estamos todos expectantes con esta semana que, dentro de todo, comenzó a ser algo normal, si bien no estamos en la normalidad completa de lo que fue nuestra vida antes de esta pandemia. Pero bueno, la idea es mostrar un poco cómo se va desarrollando toda la etapa con protocolo de entrenamientos, así que Horacio, vos te vas a encargar un poco de contarle a la gente que tenga la información de Midland y está esperando eso. Obviamente, para ir armando o ir desasnando lo que es este primer noticiero tanto de Midland como de Funebrero TV, le decimos a la gente que ya tiene en pantalla el número del celular 11-53-40-4703, el celular de Funebrero TV, que usted ya está acostumbrado en las transmisiones de fútbol a enviarnos un mensaje. Y tenemos una trivia para poder empezar a jugar con la gente. Mande un WhatsApp a nuestro celular y la trivia es: en la apertura del campeonato de la Primera División D del año 98-99, fue el último partido que se jugó del año 98 en cancha de Midland. Midland goleó 8-2. ¿A qué rival? Opción A, Claypole. Opción B, Muñiz. Opción C, Sportivo Barracas. Ahí está la trivia que nos pasó. Habían escrito compañero y amigo Mano Bruja, Cristian Flores, que también está ahí del otro lado haciendo el noticiero. Y obviamente lo tenemos por ahí a Mauricio Quinteros y a Rodo Jerez también. Obviamente con Fabián Escote, que nos pasa la trivia. Así que para que la gente que quiera participar, ya sabe, 11-53-40-4703, la vía de comunicación. Puede también tener sus mensajes a través del Facebook Live que estamos haciendo. Puede dejar su mensajito también. No responda por ahí, así todo el mundo sabe de qué partido se está hablando. Recordado, el primer gol, golazo. Igual hubo varios goles anecdóticos de todo eso. El que más hizo, Darío Dubois. Pero para empezar a hablar de las novedades que tenemos de nuestra querida institución, vamos a hablar con Carlitos Arrobio. Empezaron los entrenamientos. ¿De qué forma, Carlitos? Así es, en esta semana comenzaron los tan esperados entrenamientos de todo el fútbol de la C y por supuesto también el del Funebrero, ¿no? La mayoría de los equipos comenzaron, hicieron los test y en base a los que les dieron negativos, pudieron comenzar a hacer los entrenamientos. Como estipula el protocolo en la fase 1, se tienen que dividir los jugadores en grupos no mayores de 6, ¿no es cierto? Así que el Funebrero dividió sus trabajos en 4 grupos. El grupo 1, que comienza a trabajar a las 8 de la mañana, está compuesto por 7 jugadores porque Midland tiene 25. En este grupo están todos jugadores recién llegados a Midland. Hablamos del arquero Córdoba, 2 defensores como Montenegro y Monasterio, un lateral volante como Pascual, un volante central como César Peralta y 2 delanteros, Juan Cruz Vera Borda y Mauro Guabio. Así está armado este primer grupo. Trabajar a las 9 de la mañana, está compuesto por 6 jugadores. Aclaremos que la cancha está dividida en 4 partes para que los jugadores, por supuesto, no puedan juntarse.
también se trabaja en el sintético de la canchita de Baby Fútbol que está a la entrada del club. Decía que en el segundo grupo está compuesto por jugadores del plantel anterior y por dos jugadores nuevos. Lo tenemos al arquero Ayala, al defensor Julián Quintero, al lateral volante Abruzzi, al volante Fernando Vega y dos delanteros. Uno es Oscar Velasco, que viene de Ristra, y el otro es Alex Montero, que fue la última incorporación del Funebrero. En el grupo 3, este comienza a trabajar a las 10 de la mañana. Este grupo está compuesto también por 6 jugadores. Está con el arquero Moschini, dos defensores, Peláez, llegado de la Liga de Paraguay, Santagati de Sacachispas, y dos volantes, Facundo Gómez y Maximiliano Rogoski, y el delantero, Imanol Varela. Y por último, cierra con el grupo 4, a las 11 de la mañana, con Gastón Monzón, el nuevo arquero de Midland, que viene de San Martín de Bursaco, Gastón Tejada, un arquero de las inferiores, el lateral volante Pacio, los volantes Mauro Antunes y Martín Saucedo, y el delantero Nahuel Galar. Van a seguir entrenando mañana sábado va a entrenar el equipo, y nos contaba el profesor que el lunes casi con seguridad pasan a la fase 2, o sea que ahí se van a agrupar en dos grupos de 12 jugadores cada uno, o sea, uno con 13 y otro con 12, ¿no? O sea que ya empiezan a unificar, se siguen trabajando con vistas a los amistosos, que los amistosos, los digo enseguida, los que ya tienen que se van a estar. El primer amistoso se va a jugar el 27 de octubre en Agronomía, enfrentando a Comunicaciones. El segundo sí. Se va a jugar en Libertad el 31 de octubre con el Deportivo Paraguayo. Y el tercero se va a jugar el 11 de noviembre en Quilmes, en la Barranca Quilmeña, con Argentino de Quilmes. Esto es cómo ha empezado Midland a trabajar y a desandar esta semana de trabajo con los entrenamientos presenciales después de varios meses de trabajo. Obviamente, con todo esto tenemos para decirle a toda la gente que de a poquito Midland se empieza a entrenar en la cancha con los protocolos dispuestos por la Asociación del Fútbol Argentino, y de a poquito se puede ir armando lo que es lo que Fernando Rizzo quiere y lo que toda la gente está esperando, la vuelta al fútbol. La veo difícil este año, pero de a poco, paulatinamente, creo que se está quedando todo dispuesto para que se pueda empezar a, por lo menos, diagramar de cómo se terminará este campeonato o se comenzará el nuevo. Antes que nada, quería decir, ayudemos a realizar las obras del predio Coto Gómez. Entrega de pollo, un grande con ensalada, 600 pesos. Y también hay choripanes y un montón de cosas más que se estará haciendo en el día de mañana para que la gente pueda participar. La subcomisión de obra del Club Midland, que la conforman un montón de hinchas. Darío Rizzi, Fede Gómez, El Ponja, Graciela Sartorio, Gustavo Rojas, Romina Gómez y toda esa banda que siempre hacen un montón de cosas para el club, esta vez trabajando para el predio Coto Gómez, que quedó hermosa la tribuna que está atrás del arco del predio, pintada por la gente que donó pintura y estuvieron pintando ahí. Así que, la verdad, excepcional. ¿Tenemos por ahí algún nuevo mensaje, Juanca? Muy lindo trabajo hicieron los muchachos en la cancha. Sí, Juan. Muy lindo cómo está quedando el predio. Otra cosa que quería agregar a lo que decía Carlos del protocolo, de los entrenamientos, que el protocolo, me decía el profe, es estricto. Lo que intentan es que el protocolo sea lo más estricto posible. O sea, las separaciones, el valor, digamos, son todos pases cortos, en definitiva, o jugadas, movimientos cortos, para que cada jugador pueda tener la mayor movilidad de fuerza y rotación. También empezaron ayer jueves con el tema de toque con la pelota, cosa que no venían haciendo. Pero lo más importante que me resaltó el profe Castellano es el hecho de protocolo estricto. Y también, perfecto, Juan, también lo que contó
perdóname un segundo, lo que te contó Montillo, el entrenador de arqueros, de la manera que está trabajando también con los arqueros, ¿no? Trabajan los primeros, sí. Después que hacen el vivo con todo el grupo, los arqueros se van aparte y hacen un trabajo de 15, 20 minutos de físico, de táctico, y después hacen unos 20, 30 minutos de peloteo, digamos, desde cerca, desde fuera del área, o sea que están en un trabajo bastante duro los muchachos, y hasta que empiece a correr la pelota va a pasar un largo rato, Horacio. Obviamente, pero ya tenemos conectado la primera entrevista que tenemos pactada para el día de hoy. Es el director técnico de Midland, Fernando Rizzo. Ya lo saludamos a Fernando, le decimos muy buenas noches. Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido nuevamente a Funebrero TV y bienvenido a nuestra casa. Pudiste pisar casa nuevamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, es un placer hablar con ustedes de fútbol en esta época tan distinta, ¿no? Que nos vamos adaptando día a día. Fernando, bueno, ¿qué sensación es volver a pisar un verde césped, aunque sea artificial en este caso, como es la cancha de Midland, pero cómo es volver a trabajar en tu hábitat natural? No, la verdad que es una alegría bárbara. Se había programado en dos oportunidades anteriormente, que se retornaba, se había previsto algunas fechas y después, bueno, se fueron postergando a medida que se iba expandiendo la pandemia. Obviamente, por una cuestión de salud, el estado de ánimo volvía a decaer, principalmente los jugadores. Y bueno, cuando ya tuvimos la fecha, cuando arrancó la Copa Libertadores con los equipos, empezó a entrenar el Nacional B y con fecha más concreta, la verdad que hay una alegría bárbara. Y bueno, como vos decías, volver al hábitat natural, en el cual uno le pone tanta pasión y es lo que la profesión que eligió, así que contento por volver al club, volver a encontrarnos principalmente con los jugadores y con los dirigentes que son los que llevan adelante este proyecto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Juan. Buenas noches, Juan. Bueno, obviamente que trabajar en Zoom, que trabajar en el cara a cara no es lo mismo. Seguramente te habrás encontrado con los jugadores. ¿Y cómo los encontraste? ¿Cómo, si bien semana es poquito para tener para tener, digamos, cómo están, pero para tener un pantallazo de cómo lo encontraste físicamente, obviamente con muchas ganas, y si la planificación en esta semana fue la que tenías pautada con el cuerpo técnico, ¿no? Sí, bueno, han retornado bastante dentro de los parámetros que nosotros nos imaginábamos, algunos un poco mejor, a otros les costó un poquito más, pero han podido trabajar a su ritmo. No hemos tenido ningún inconveniente en el aspecto físico de que algún jugador se haya perdido algún día de entrenamiento, así que eso para nosotros es muy importante. En estos momentos las ganas y el estado de ánimo supera cualquier adversidad en el aspecto físico, cualquier limitación física pasa desapercibido por las ganas que se ha retornado. Así que hemos desarrollado la actividad de acuerdo a lo que te decía antes. Sabíamos que en la forma en que podían los jugadores, y así que fue paulatino, mayor solo para que ellos no se excedan, que esa adrenalina, que esa ansiedad no exceda en el desarrollo de la actividad física, y que si bien se exige que sea más controlado para no sufrir ninguna consecuencia del parate, más allá de que se ha desarrollado en vía Zoom, pero bueno, las comodidades y los lugares de cada uno
era muy, muy difícil. Y así que bueno, por eso, más que contento por poder cumplir con todos los muchachos con continuidad de trabajo de semana. Rizzo, yo te quería preguntar en base al plantel, o sea, en base a las incorporaciones más que al plantel que tenías, porque bueno, te quedaron 13 jugadores, incorporaron ahora con estos últimos dos muchachos, un arquero y un delantero más, incorporaron 12 jugadores más, tenés un plantel de 25 jugadores. Uno viendo que todo el hincapié lo hiciste en la defensa, mayormente que se agregaron delanteros, bueno, veo que indudablemente has sacado tus propias conclusiones de lo que pasaba en la temporada anterior. Pero bueno, ahora con este plantel que armaste, ya tenés, lógicamente que vas a tener que ver después en qué condiciones está cada uno, ¿no es cierto?, físicamente y futbolísticamente, pero ya tenés una idea cómo va a jugar este Midland, cómo va a ser este Funebrero, con qué esquema generalmente, ¿no?, según cada rival, pero generalmente con qué esquema táctico va a jugar este Midland, cómo vamos a ver a este nuevo Funebrero. Más que nada, nosotros tenemos un funcionamiento y un objetivo con respecto a la identidad, el ADN del equipo. El ADN del equipo siempre son equipos ordenados, equipos dinámicos, equipos ofensivos, jugar lo más lejos posible de su arco y tratar de sostener el juego en el campo rival. Más allá de los sistemas tácticos, nosotros insistimos con el funcionamiento, ¿sí? El sistema, cuando se mueve la pelota, ya se rompe y es flexible. Y dentro de los jugadores que nosotros elegimos para cada partido, pues se modificando con el desarrollo del juego, según las necesidades, según el rival. Hay rivales que te dejan, que te dan el protagonismo, que tratan de vulnerarte. Entonces, nosotros tratamos el protagonismo con esas ideas. Después, obviamente, los nombres propios son los que hacen que el funcionamiento pueda ser más efectivo, pueda ser más sólido, pueda ser más vocación ofensiva. Pero bueno, dentro, sin dar nombres propios, esa es un poco la idea del Midland que uno pretende, del Midland que bueno, en la última etapa se ha visto. Pero bueno, al margen de ese Midland, tratamos de que sea mejor que ese. Obviamente, los recambios nos permiten generar una expectativa de mejorar lo que se hizo y de que los errores que se cometieron, tratar de disimularlos. Pero bueno, esto, si bien es toda ilusión que nosotros tenemos ahora, hay que llevarla a la realidad, y la realidad es que cada día va a ser importante para ir incorporando conceptos, principalmente a los muchachos nuevos, que uno apeló a la jerarquía y a la experiencia, para que se vea un Midland a corto plazo, y que yo tengo la intuición de que a corto plazo está la competencia y va a ser decisiva. Cuando se inicie, no va a haber demasiado tiempo para esperar de que aparezca un equipo. El equipo tiene que aparecer en lo inmediato, porque consideramos que van a ser partidos finales. Y como queremos un equipo competitivo, aspiramos a ese tipo de jugadores. Fernando, bueno, justo iba a lo que hiciste hincapié recién. Trajiste jugadores de experiencia de lo que tenías en el campeonato pasado, o sea, sumaste experiencia y armaste todo para que este Midland, lo que le faltaba al torneo pasado, de repente cerrar un partido, de repente fortalecerlo a la hora de cuidar el resultado, creo que fueron las incorporaciones que vos trajiste. Y trajiste también jugadores de experiencia
Porque pensás que un torneo corto, si bien no está esto estipulado, obviamente estamos haciendo futurología, pero pensás que se va a hacer un torneo corto y esto va a quedar a como terminó el campeonato. Mirá, si bien todavía no está decretado el formato de lo que se va a jugar, yo tengo la expectativa que el espíritu deportivo de la Asociación del Fútbol Argentina siempre fue que se tiene que definir adentro de un campo de juego. Entonces, si se respeta ese pensamiento, consideramos que los tiempos a esta altura, la fin del año y la proximidad de en un futuro, el próximo torneo, se van a definir seguramente por periodo, por eliminación. Habrá que ver a ver si se puede ser lo más equitativo posible, principalmente nombrando a Cañuelas, que tiene una posibilidad de ganar la primera rueda. Así que tengo la expectativa de que van a ser partidos definitorios hasta llegar a una instancia de final. Fernando, yo lo que veo, no sé si me están escuchando, que hubiese esfuerzo. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho. Ahí Fernando, bueno, ampliando un poco lo que dijo Carlos con respecto a las incorporaciones, veo que, bueno, los últimos que llegaron fueron los delanteros, más que nada, pero la idea es hacerse fuerte en la defensa. Y otra pregunta, ya que para sumarle, es que tenés partidos amistosos no con el tiempo que están teniendo los demás equipos. Es como que esperaste un tiempito más para los partidos amistosos. Sí, por ahí no trascendió los partidos para no difundirlo hasta no tener la certeza de cómo se planifican los demás equipos. Yo trato siempre de jugar partidos amistosos con equipos de técnicos que tengo confianza, que son conocidos. Tratamos en lo posible de hacer partidos con equipos de categoría superior a la cual nosotros jugamos. Y también es importante la condición de local o de visitante. Por lo general, los equipos de categoría superior requieren que nosotros vayamos a visitarlo, así que seguramente los equipos de la menor categoría nosotros vamos a tener la posibilidad de que vengan, pero no es tan fácil tampoco hacer partidos amistosos por el tema del protocolo, ¿sí? Hay que tomar determinadas precauciones en todo sentido, en el transporte, en lo que es la higiene. Entonces uno se tomó su tiempo para tener certeza de las fechas y los equipos para poder completar esos amistosos y poder ir definiendo el cronograma de esta mini pretemporada para tratar de llegar lo mejor posible al primer partido. Todavía no tenemos con certeza la fecha, pero consideramos que a fin del mes que viene, en mitad del mes que viene y el fin de mes, posiblemente se retorne a la competencia por las noticias que están saliendo en los medios. Fernando, ¿cómo es el protocolo que hacen hoy para ingresar al estadio, a la cancha, para ir a entrenar? Me refiero, por lo menos lo que hacen ustedes, el cuerpo técnico. Nosotros dividimos el grupo de trabajo en el plantel en cuatro grupos. Tratamos de organizar los grupos sincronizando el medio de transporte para que puedan llegar en sus vehículos. Por ahí los grupos tratamos de darle ese equilibrio, dándole prioridad a la comodidad y a la posibilidad de traslado de los jugadores.
Cada uno llega con su vestimenta, cada uno llega con su botellita personal para ingerir líquido, tiene su espacio personal donde guardan su pertenencia, tiene su espacio para trabajar. Al finalizar el entrenamiento se van retirando de a uno, siempre manteniendo el distanciamiento social. Entre cambio de turno, de grupo, se desinfecta, digamos, se higieniza todos los materiales. Tratamos de que el grupo que ingresa tenga un tiempo y un espacio de separación con el que se está retirando para poder trabajar con tranquilidad. Nosotros la verdad que estamos muy contentos porque en los hisopados, en los testeos, tuvimos dos tipos de testeos, uno un hisopado y un serológico, y han dado todos resultados negativos. Eso a mí en lo personal me da la pauta que tengo un grupo de jugadores muy responsable, un grupo de trabajo en el club muy responsable, la parte de utilería, la parte médica está permanentemente controlando. Así que, bueno, para nosotros el hecho de no tener, gracias a Dios, ningún muchacho que se pierda el entrenamiento, nos da la pauta de que se están haciendo las cosas bien y tratamos de que sea lo más profesional posible y de no cometer ningún error, porque nosotros estamos aprendiendo día a día, estamos generando hábitos nuevos, no es fácil, ¿sí? No es fácil, nosotros, el fútbol es muy sociable, permanentemente estamos relacionándonos con los muchachos, y bueno, generar nuevos hábitos no es fácil, pero bueno, aprendemos día a día y tratamos de si hay algún error, de minimizarlo y de no perjudicar a nadie. Por supuesto. Fernando, te agradecemos por este contacto que has tenido con nosotros, con Funebrero TV, con este nuevo noticiero. Como decimos siempre, los micrófonos están abiertos para lo que te quieras expresar. Y nuevamente, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y esperemos vernos pronto, si Dios quiere. Ahí pasaba la palabra de Fernando Rizzo, el técnico de Midland, invitado, el primer invitado de la noche que tenemos para todos ustedes. Para seguir hablando con respecto a este plantel de Midland, antes, no se olvide, tenemos la trivia para todos ustedes, la trivia que nos dejó Fabián Scotti. ¿Qué partido, aquel, el 8-2 que ganó Midland, último partido del campeonato de la primera división D, fue el año que ascendió Midland? El técnico era Jorge Cánova. ¿Contra quién jugó Midland? Opción A, Claypole. Opción B, Muñiz. Opción C, Sportivo Barracas. Usted ya sabe, se comunica al 11 53 40 4703. Nos deja ahí su mensaje. Ya tenemos varios mensajes acá en el celular de Funebrero TV. Ya vamos a estar leyendo con todos ustedes esta trivia que tenemos para que ustedes puedan participar junto a nosotros. Pero para conocer más dentro del plantel, lo tenemos a Juanca, que nos va a comentar las incorporaciones que hizo Midland en esta temporada. ¿Nueva? ¿Vieja? Ya veremos. Bueno, voy a poner los lentes porque uno ya últimamente no está viendo. Pero bueno. En la juventud. Ahí vamos. En la juventud, exactamente. Bueno, vamos a empezar por el arco. Nueva incorporación en el arco para Midland. Un experimentado, Gastón Monzón, 33 años, como dice ahí bien la placa, extensa trayectoria en el fútbol de ascenso últimamente, pero todos lo conocemos por aquel paso por Huracán, un arquero que jugó ese partido final con Vélez, seguramente se lo recuerdan ahí, en ese partido atajó un penal, hay muchos recuerdos de ese partido, pero es experiencia, un arquero experimentado para... El granizo, muchísimas cosas pasaron ese día,
Uno estuvo ahí en la cancha. El arbitraje de Bracenas, si no me equivoco. Sí, el arbitraje de Bracenas, el penal, el gol dudoso, de dudosa procedencia, pero bueno, en ese partido estuvo Gastón Monzón. Es un arquero de experiencia. ¿Qué les parece a ustedes? Un arquero que no viene de atajar seguido en San Martín de Bursaco y en el anterior club, si no me equivoco, en General La Madrid. Hay que ver cómo está. Si bien la experiencia lo puede ayudar mucho, sé que está mucho mejor mentalmente, por comentarios que tengo a raíz de gente que está cerca de él. Dice que hablando con él está trabajando mucho mejor, obviamente física y mentalmente, que es lo que a él le faltaba para poder plasmar su juego 100% de toda la categoría que tiene, obviamente. Y no nos olvidemos, disculpame Juan, que lo tenemos también a Moschini, a Tejada y a Ayala, ¿no? O sea, Moschini, que ha sido siempre el suplente de Mancilla, y los chicos de inferiores, Tejada y Ayala, en ese puesto. O sea, son cinco los arqueros con el que vas a presentar ahora, Juan. Exactamente, este es uno de los nuevos, uno de los que se incorporó esta semana, que es Diego Maximiliano Córdoba, procedente de Argentino de Merlo, 30 años, otro arquero de experiencia. Así que experiencia, lo que fue sumando, es lo que hablábamos recién con Rizzo. O sea, va sumando experiencia, tanto en la defensa como en el arco, quiere un equipo, para mí, quiere un equipo con mucha experiencia, que no le pesen los partidos, y piensa un tramo corto el técnico Fernando Rizzo. Bueno, vamos con el próximo. Otro de experiencia, y bueno, Ramiro Montenegro, 33 años, procedencia de Luján, le dicen Cepillo, me dijo, así que se lo puso Franzoni en una nota que le hicimos, me dijo que le puso Cepillo. Imagínense, de mucha experiencia, así que es la otra incorporación del Funebrero. Sigamos con las placas. Cristian Peláez, este es un jugador que viene de la Liga Paraguaya, tiene una historia en Paraguay, que no quiso salir justo en la época de la pandemia, no podía salir de Paraguay, pero pudo salir. También jugó en el Deportivo Merlo, jugó en el Deportivo Merlo y jugó en el ascenso en el fútbol paraguayo. También defensor, y repito, experiencia en la defensa. Vamos con el próximo. Monasterio, procedencia de Sacachispas. Fíjense que es un jugador que viene de la categoría de la Primera B Metropolitana, así que también otro jugador de extensa trayectoria, yo me acuerdo en Luján, así que Luciano Martín Monasterio es el otro defensor de incorporación del Funebrero. Vamos con el próximo. Santa Gatti, este es uno de los que vino, ya estaba arreglado, no podía firmar, pero fue uno de los últimos, también viene de Sacachispas, es un jugador de experiencia, va muy bien al ataque, me decía él, y tiene tiro a larga distancia, así que es importante también en el juego aéreo y en el tiro a larga distancia Santa Gatti. Vamos con el próximo. Fernando Martín Pascual, 29 años, él me decía que es polifuncional, ahora lo va a contar él porque lo vamos a tener ahora dentro de unos minutos. Es un lateral volante, juega en todas las posiciones de defensa, más que nada lateral volante por la derecha, viene del Deportivo Armenio y también juega en el sector de volante, como bien decía, es lateral volante, pero puede jugar también tranquilamente en el sector de volante, viene de Armenio. Después tenemos a César Peralta, este es uno de los primeros que firmó, es uno de los primeros que vino para... se había enojado Chini porque le habían sacado un jugador en su momento, Chini Fábrega, viene de La Madrid, 34 años y es un jugador con mucha presencia en la mitad de la cancha, número 5 con presencia, con quite, creo que va a ser el jugador en la cual el técnico va a intentar tener presencia en esa zona donde la pelota pasa continuamente. Vamos con el próximo. Juan Cruz Vera Borda, Juan, esta es una apuesta. Sí, Juan, Carlitos. Ya que estás con el tema, sí, de los volantes, digamos que, porque vas a empezar con los delanteros, digamos que en la parte defensiva el único que quedó fue Julián Quinteros, y como laterales volantes quedaron Nicolás Pacio, Federico Abruzzi y Fernando Vega.
y luego quedaron cuatro jugadores del club como volantes: Mauro Antunes, Facundo Gómez, Martín Saucedo y Maximiliano Roboski. Y ahora sí vamos con los delanteros, con los que tienen que hacer goles, ¿no? Exactamente, vamos con Juan Cruz Veraborda. Este también es uno de los que llegó a principios de julio, a mediados de julio, perdón. Es un delantero, fíjense que es dentro de los que llegaron, es el 24 años, es una apuesta importante y ya jugó en Villa Dálmine, procedencia de Luján, pero jugó en el Nacional con Villa Dálmine, así que es un jugador con una apuesta importante. Juan Cruz Veraborda. Vamos con el próximo. Mauro Boaglio. Este es uno de los últimos que llegó, 32 años, tiene una trayectoria en Temperley, por ejemplo. Viene de Alem, es un jugador interesante y es un jugador también, 32 años de experiencia, así que es uno de los últimos en firmar en el conjunto de Libertad. Bueno, este es uno de los que llegó en esta, también es otra apuesta, llegó en esta semana, Alex Abel Montero, procedencia de Atlanta, tiene 21 años, y nosotros hablábamos hoy que puede ser, por la ida de Ramiro Luna, que vendría a cubrir ese puesto, en principio. Bueno, esto sí, mucha experiencia, un jugador que pasó por muchos equipos del ascenso, el colombiano Oscar Eduardo Velasco, 35 años, delantero, viene de la categoría superior encima, viene del Nacional B, del Deportivo Riestra, también, un jugador interesante para ver, hay que ver, son 35 años, pero bueno, yo creo que le va a dar el valor agregado en la delantera al conjunto de Libertad. Y para redondear con los delanteros, que recuerden que fue Cardelino, que se fue Mesa, nos quedan Nahuel Galat y Manuel Varela. Y con eso redondeamos los 25 jugadores que están en este plantel funebrero. ¿Se animan a armar un equipo de Midland con los jugadores que vinieron, con los jugadores que ya estuvieron? Obviamente que algunos ya lo conocemos y creo que para mí van a ser titular indiscutido, ejemplo, porque ya lo trajo Fernando Rizzo. Estoy hablando de Fernando Vega, el jugador que proveniente de Almirante Brown. Pero, ejemplo, en el arco lo anoto a Monzón. No tengo referencias de Córdoba, pero por experiencia vamos a mencionarlo a Monzón. No va a jugar. Que Monzón saca una diferencia por su experiencia y su trayectoria. Después, bueno, tendrá que ponerla en la cancha. Pero lo tenemos también a Sebastián Moschini, que es un jugador importante y que ha estado ya todo el año con Midland, ¿no? Y se agrega Córdoba, que no sabemos realmente. Hay buenas referencias de él, ¿eh? Hay buenas referencias. Ha hecho muy buenos partidos en Argentino de Merlo. Bien, tendríamos que preguntarle a nuestro compañero Juan Carlos Barreira, que lo debe conocer bastante bien el chiqui. Ya lo estaremos preguntando para que nos pase referencia del arquero Córdoba. La línea de fondo no va a variar la línea de cuatro. No, seguí. La línea de cuatro iría con, para mi gusto, Abruzzi, Montenegro, Peláez y Santagati. No sé si Nicopacio. No sé qué opinan ustedes. Obviamente está Julián Quintero, jugador que rindió y mucho en Midland. Está, y no porque esté cerca, está Pascual, con un ascenso a la B Metropolitana, con un marcador, un lateral derecho que puede jugar, pero generalmente juega por lateral derecho. Él nos va a contar en un rato, pero no te olvides de Pascual. O sea, la defensa, yo te diría que habría que investigar en la mente de Rizzo realmente, porque podemos tirar varias opciones. Obviamente, por eso yo así hincapié, no lo nombré a Fernando Pascual, porque digo, tengo una mitad de cancha, a ver qué opinan ustedes. Roboski, Fernando, sí, Vega. Los dos indiscutidos por ahora. César Peralta y Nicolás Pagio. Pascual, pero no es su punta. También para mí Nicopacio cumplió con creces de lo que jugó con Fernando Rizzo y con lo que jugó también con Gustavo Cisneros. Creo que es una pieza fundamental. Otro que está pidiendo pista es Facu Gómez.
los pibes del club, la verdad, Martín Saucedo cuando entró en cancha de Italiano cumplió 100% de lo que pedía el técnico. Creo que Antunes, tiene un gran... Antunes que merece una oportunidad. Y Maxi Antunes que merece su oportunidad, obviamente, porque siempre se destaca. Obviamente, este fútbol argentino es muy ingrato, ha eliminado al enganche. Y el doble 5 que está formando Fernando Rizzo, teniendo un jugador de buen pie como Fernando Vega y otro recuperador como es César Peralta, creo que ahí es la disyuntiva de decir, ¿pongo o no pongo el enganche? Pero bueno, creo que ahí está armado de más o menos la mitad de cancha, Juanca. Yo creo que si va a jugar con doble 5, tiene un experimentado como Peralta, que viene de la Madrid, que bueno, como decía Juan, el Chiri se quería morir cuando se fue, ¿no? Ah, es una manera de decir, lamentó que se fuera. Y perdón, viene de jugar del San Miguel que a nosotros nos dejó eliminado en semifinales. La gente no tiene en cuenta eso, es uno de los jugadores que ha jugado en ese equipo de San Miguel. Obviamente es un dato importantísimo de todo esto. Pero después también tenemos Juan en la delantera. Elegí el Piru de la Borda, Velasco, Boaglio, Nahuel Galat y Manuel Varela. Hay bastante. Disculpame Juan, ya te paso. Y Manuel Varela tendría que estar desde el arranque, bueno, por su continuidad. Pero tenemos a un Boaglio que uno lo ha visto en la DN, es lo más parecido que hay a Buono, ¿no? En su mejor época. Dale, Juan. No, solamente que hay muchas alternativas en la delantera. Pero bueno, Horacio, ya hay alguien conectado, así que le toca la presentación. Le damos la bienvenida entonces a Fernando Pascual. Bienvenido, Fernando, a nuestro noticiero Midland de Funebrero TV, la transmisión de Midland, primer noticiero del Club Atlético Ferrocarril Midland. Primero y principal, como te digo, bienvenido a nuestra transmisión y bienvenido a nuestra casa. Bienvenido a Midland. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto estar acá en su primer programa y espero que sigan siendo muchos más. Y contento de estar acá y ser parte del club, ¿no? Fernando, bueno, no sé si conocías lo que es Midland y en estos días que estuviste entrenando en el club, ¿con qué club te encontraste? No, la verdad que ya cuando me he reunido con el presidente a arreglar lo que era mi contrato, ya vi un orden que no se ve en todos lados dentro de un club, con las ideas claras, con los proyectos ordenados y sin dejar nada al azar. Entonces ya eso habla muy bien de un club, ¿no? No todos están en la misma sintonía hoy en día y la verdad que eso me puso contento. Después, con el tema de los entrenamientos, al arrancar, uno siempre espera lo mejor y obvio que hoy en día está todo muy lindo y seguramente seguirá siendo así. Así que nada, contento de que se haya podido arrancar, de estar yendo al club y cada día sumar un poquito más dentro de él. Bueno, y entrando un poquito más, ya habíamos hecho una nota. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo está, Juan? Me comentabas un poco de las características. Yo en la nota que hicimos la otra vez te pregunté un poquito de las características. Pero ampliamos un poquito más, porque me llamó la atención la versatilidad que me decías que podía jugar en cualquier posición de la defensa y también en sectores de volante y ofensivo. Así que contar un poquito a la gente qué Fernando Pascual se va a encontrar. Sí, no, la verdad que sí. Siempre estuve predispuesto a cumplir el rol y la posición en la cual se me ha necesitado. No he tenido ningún problema, tengo conocimiento en varias posiciones. Hoy en día eso es un gran desempeño para mí, ¿no? Tener la idea de los desmarques, de los movimientos en distintos lugares del campo. Obvio que me desempeño más como lateral, pero he tenido la posibilidad de jugar mucho tiempo de lateral izquierdo, ser parte de un doble 5
tanto jugando solo también, después he estado de volante por derecha, o sea, tuve la suerte de ser partícipe en varias posiciones y tener conocimiento de ellas, ¿no? Hoy en día eso es algo fundamental, no hay jugadores que se encuentren en todos lados así y que lo más importante es que el rendimiento sea también bueno en otra posición que no sea la suya. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo te voy a sacar un poquito del fútbol. Bueno, vos venís de jugar en Armenio. He escuchado por ahí que, bueno, no te fueron bien las cosas de Armenio, pero es un tema que no nos interesa, que no queremos hablar. Simplemente, por suerte, estás en Milna. Pero vos vivís, si no me equivoco, en la zona de Escobar. Entonces me gustaría saber... Y también sé que pronto vas a ser padre, aunque eso no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí con la vida, ¿no es cierto? Pero me gustaría saber cómo te has organizado. Veo que en el grupo que estás vos, son todos jugadores de aquella zona, el grupo que entrena a las 8 de la mañana, o sea que yo creo que te debes pegar un buen madrugón para venir desde Escobar hasta Libertad a entrenar. Contanos un poco, bueno, si no me equivoqué en nada de lo que dije... Si no me equivoqué, que tu escuela en las inferiores fue Argentino Junior, que no es poca cosa. Contanos entonces un poco cómo hacen para venir y con quién viajás. Sí, no, la verdad que uno cuando llegó el interés de Milan, como había dicho, le había dicho a Juan, uno tiene que pensar lo positivo y negativo. Y lo único negativo era el viaje. Pero bueno, como dije yo siempre hablando con mi señora, eso se busca la manera y se va a encontrar algo. El primer día de los hisopados me he juntado con el Puri Veragorda en Capilla del Señor, entonces me tomaba un rutabús de Escobar a Cardales y de Cardales a otro colectivo a Capilla. Pero bueno, también es un viaje largo, tenía una hora, hora y 10 más o menos hasta Cardales y después... otra hora más con Puri Veragorda hasta el club. Y nada, después mi señora me consiguió otro viaje, otra manera de ir, gracias a una ex compañera que es hincha del club, y entonces le preguntó cómo ir. Y nada, y me dio una forma que por ahí para mí era mucho más fácil porque no tenía que darme toda la vuelta, o sea, porque yo de acá de Escobar tenía que ir a Cardales, Luján y hacer todo el acceso este. Entonces nada, Perdón, que te interrumpa. Sí. Me gustaría conocer, sí, a ver si conocemos a la hincha de Midland que es ahí compañera de tu señora, se puede saber. Sí, ¿no? Se llama Alma. Alma se llama, dice. No sabe, pero ella tiene, yo vi, lo tiene a Chippy en el Facebook, ¿viste? Claro. Y se ve que es hincha, porque supo muy bien cómo llegar, la verdad que el viaje a mí me sirvió un montón porque no tenía que dar tanta vuelta. De acá donde estoy me tomaba un colectivo, una costera, y ya el próximo colectivo me dejaba ahí en la esquina del club. Pero como dijo antes, tengo un tramo y es un sacrificio que si Dios quiere me puede dar muchos frutos, ¿no? Yo creo que la vida del futbolista de ascenso siempre es de sacrificio. Lamentablemente hoy en día me toca levantarme 4:30 de la mañana, 5:45 por ahí, cuando antes no, me levantaba media hora antes y me tomaba un colectivo que me dejaba en Armenio, pero nada. Yo creo que este sacrificio va a valer la pena, ¿no? Es la apuesta que todo jugador tiene, pero sí, es impresionante, sí, como dice Carlita. El sacrificio que a veces no se ve, ¿no? Que uno dice... y bueno, a lo mejor viene por el dinero, ni el dinero, tendría que ser demasiado dinero, yo tendría que ganar demasiado para hacer lo que ustedes hacen, pero creo que el amor al fútbol y se nota en vos que te gusta lo que haces, que te gusta jugar, y me imagino que toda esa polenta que tenés para entrenar, no me cabe ninguna duda que la vas a poner adentro de la cancha, así que de mi parte, toda la suerte para vos, ¿eh? Toda la suerte. No, sí, muchas gracias. Obvio, lo que uno siempre piensa es lo mejor, ¿no? Los sacrificios van a estar siempre. Yo, por ahí, a lo que vos decías, que el sacrificio que uno no ve,
Yo soy de esa persona que se enoja cuando dicen es jugador de fútbol. Sí, pero sos jugador de fútbol de ascenso. Vos no sabés las cosas que vivís, el día a día que manejás, los horarios. Entonces, yo eso sí te lo discuto, ¿viste? Pero después no soy discutir. Y dentro de la cancha me van a ver como los que me han visto enfrentarlos, me van a ver correr siempre, como se lo dije a Juan. No voy a dar nada por perdido. Siempre voy a estar aprendiendo algo nuevo. La verdad que estoy realmente con muchas ganas, tratando de implementar y adquirir rápido los movimientos que Fernando nos está aplicando día a día, que eso el día de ayer lo hizo. Y nada, y por suerte lo pude entender rápido. En ese sentido, soy muy abierto de mente para entrar rápido en circuito para adaptarme de la mejor manera, ¿no? Yo creo que esa es una de las virtudes también que me ayudó a que otros técnicos me hayan querido usar en otra posición. Bueno, Fernando, última pregunta para terminar de mi parte. Me sumo al deseo de los chicos de que muchos éxitos en esta etapa en Midland, ya te lo he dicho fuera de micrófono, pero contale a la gente, vos sos profesor de educación física, y eso sirvió mucho para mantenerse en estado en esta etapa de pandemia, porque obviamente que no venías trabajando con Zoom, o venías trabajando en el Deportivo Armenio de alguna manera. No, me gusta lo que es el profesorado, o sea, tengo demasiado conocimiento, me lancé a eso y pude tener la suerte de tener 3-4 personas. Y después lo que es el entrenamiento, yo una vez que empezó la pandemia, yo no dejé de entrenar. Sí nos mandaban lo que era el profe una rutina de armenio, las hacía, pero no la mandaba todos los días. Así que nada, me encargué de hacerlo yo por mi cuenta o con la tele poner algo en YouTube y lo hacía. Si hay algo que de lo que no dejo de hacer es entrenar, porque uno cuando se queda parado creo que es lo peor, ¿no? Y no es lo mismo estar activo y después volver, no te va a costar tanto. Pero bueno, gracias a Dios también tengo un físico privilegiado que soy de correr bastante y enseguida agarro ritmo, pero bueno, eso también se debe a que jamás paro, ¿viste? Eso también me lo han dicho, descansar un poco, pero bueno, ya es mi naturaleza que si te descanso es 1 o 2 días, como mucho, después ya me siento como que, no sé, me siento aburrido, para darte un ejemplo. Por supuesto. Fernando, bueno, nuevamente bienvenido a nuestra casa. Todos los éxitos para vos, para tu señora, para tu futuro bebé. ¿Sabés ya, varón o nena, de qué vendrá? Sí, sí, es varón. Varoncito, ya un futbolero más entonces. ¿Cuánto está, falta? Está pegando muchas patadas ahí adentro. Un funebrero más. Sí, sí. No, supuestamente Fabio no tiene la camisetita, lo tengo que hacer acordar. Listo, ningún problema. Si no, nos vamos a comprometer. Quedá tranquilo que lo vamos a sacar funebrero. No queda otra. Lo vamos a convencer. Cómo no. Fernando, sí, sí. Un gusto por haber estado del otro lado. Los éxitos nuevamente para vos y gracias por tu predisposición. No, muchas gracias a ustedes por el lugar. Y nada, desearle también el mayor de los éxitos en el programa. Que sigan, que esto es así. Hay que meterle pila y cuando uno piensa algo lo tiene que hacer, no tiene que dudar. Así que el mayor de los éxitos para ustedes. Ahí estaba la palabra de Fernando Pascual, que le agradecemos por su gentileza de estar en este primer noticiero, primero de Libertad, primero de Funebrero TV, primero para toda la gente de Midland. Creo que quedó clarísimo el sacrificio de un jugador de ascenso, en este caso de Midland, que está presente hoy en nuestra institución como Fernando Pascual. La gente que se va comunicando al 11-53-40-47-03, también hay mensajes en la página, Juan. Sí, hay mensajes y gente que está del otro lado, Jorge Sánchez, Miguel Mateo, como siempre, nos está mirando, Fabi Águila, saludos, al pueblo funerario desde Pilar, Emanuel Galeano, Guillermo Borquia, felicitaciones por el programa,
Fabi Águila, un saludo a Robio, que siempre viajaban juntos. Después Majo Romero, también. Darío Gauna nos está mirando. Y hay muchos mensajes, pero bueno, el tiempo nos apremia. Y la verdad que muchísimas gracias por todos los mensajes que está dejando la gente. Por supuesto, le agradecemos a toda la gente que está del otro lado, pero para que no nos olvidemos, porque no sabemos cómo va a terminar esto, si, como decía Fernando Rizzo, si terminamos cayendo en lo que va a ser la finalización de este torneo, tenemos que saber cómo estaba la tabla general hasta ese momento donde se disputó el último partido en el Parque San Martín. Así quedó la tabla de posiciones, no solo de clausura, sino la tabla general, que restan jugar un montón de partidos más, Carlitos. Sí, resta jugar todavía 10 partidos, todavía no nos resta jugar. Si siguiera el campeonato, y ojalá suceda así, ojalá se continúe con el clausura, que faltan 10 partidos, Midland tendría que jugar de local con Luján, visitante con San Martín, local con Real Pilar, visitante con Excursionistas, local con Victoriano Arenas, visitante con Ituzaingó, local con Español, visitante con Cañuelas, local con Italiano, y cerraría visitante con Argentino de Merlo. Como vemos, la tabla de clausura que se suspendió en la fecha esa que ya comenzó con el COVID, lo teníamos al Deportivo Merlo puntero con 20, y Midland ahí atrás en sexta posición con 13 puntos. Así estaba el funebrero arrimándose, ¿no es cierto? Y en la tabla general ya el funebrero está un poquito más atrás. Está La Ferrer con 49, el Doque 47, Real Pilar 45, el Deportivo Merlo 44 junto con Cañuelas, Argentino de Merlo 41, La Madrid 40, y Berazategui y Midland 35, Midland queda noveno por diferencia de 3 goles. Así que no sé, digan ustedes qué es lo que más les gustaría que suceda. Que se vaya a un octogonal, que no sé si de esta manera entramos, me parece, ¿no? O que siga el campeonato. Y entramos. Bueno, yo preferiría que siga el campeonato. Yo, mientras que miren Hacienda, la verdad que obviamente que me da lo mismo, pero quiero ascender. No queda otra. Juanca, claro. ¿Vos? Y yo viendo los tiempos, pero aparentemente los tiempos del torneo vas, aparentemente por lo que se viene escuchando, van a seguir hasta enero, febrero. Entonces, lo bueno sería que se termine el torneo. Pero también, está la otra opción. Los playoffs es otra de las cosas que es muy posible que sean playoffs. Pero, y yo creo que el tema San Martín y Tucumán en el Nacional B también cambió un poco todo. Porque si a San Martín y Tucumán le daban el ascenso, yo creo que a todos le iban a dar el ascenso y cambiaba todo. Yo creo que el tema San Martín y Tucumán cambia en todas las categorías el hecho de que los campeones no sé si van a ascender tan directamente. Le van a dar alguna posibilidad para que tenga una ventaja deportiva, pero no sé si van a ascender directamente. Ahí cambia un poco todo. Por supuesto, sí, como decía vos, Carlito, que Fernando Rizzo dejó una puerta entreabierta de la continuación de este torneo, no sé si jugándose un torneo clausura o completando, sino que algo va a haber con respecto a eso, así que esperemos que en los próximos días se pueda poder saber de qué va a pasar. De a poquito el fútbol se va reorganizando, de a poquito ayer jugó la selección y ganó 1-0, se puede ir plasmando todo esto. Pero si les parece, vamos a develar la trivia de todo esto, de esta encuesta, de esta trivia que hicimos para toda la gente de Midland. ¿Ustedes se acuerdan de ese partido? A ver, vamos a la trivia y voy a ir leyendo los mensajes de toda la gente que acertó y la que participó también. A ver, Mano Bruja, ¿tenemos ahí para develar la trivia? Ahí está. Primer gol. Darío Enrique Dubois, Midland le ganaba a Muñiz 8-2 ese partido. Segundo gol de Paulo Nainetti. Terrible gol de Paulo de media chilena. Ahí se viene otra vez. Mirá qué golazo de Paulo Nainetti. 8-2. El tricampeón de Midland.
Centro de la Nata a la Bartola. El Apu Rodríguez con sombrerito define con izquierda al palo izquierdo del arquero. Diego Lapu Rodríguez, otro tricampeón con Midland también. Walter Gol tira el centro para que se venga el gol de Horacio Lanata. Ahí está, gol de Lanata. Centro de Walter Gol Negretti. Adrián Torres hace este gol bajo el arco chiqui para los amigos. Walter Negretti siempre se confundía para definir Walter Gol. Se puso nervioso, ¿viste? Exactamente. Último partido del torneo del año 98. Nuevamente, el monito, mire, el monito Darío Enrique Dubois. Qué loco bárbaro que era. Qué fenómeno. Qué loco lindo. Mirá qué festejo. Qué loco lindo. Ay, pero yo estaba en el vestuario el día que se pintó la cara y salió. Nos queríamos morir. Perico Falco no podía faltar en el 8-2 de Midland frente a Muñiz. Obviamente, como decís vos, Carlitos, el día que se pintó la cara, no solo ahí, sino en Argentino de Marlos, que le hicieron lavar la cara. Pero toda la gente que participó, obviamente, el Tucu, Brian, Leo, Juan Manuel, Miguel, un montón, Mauricio, toda la gente que ha participado, le agradecemos. Después estaremos mangueando por ahí al señor Manoruja algo para sortear también. Un barbijo, ¿eh? Un barbijo para que la gente pueda estar ganando. Tenemos por ahí, Juanca, ahí está, mirá qué lindo que está. Y si no, vamos a hacer el alcohol de Funebrero TV 70-30 porque tiene que seguir esto. Bien, usted no se olvide que todavía seguimos en pandemia, cuidándonos cada uno. Si yo me cuido por vos, vos cuidate por mí. Y para que toda la gente pueda terminar con esta pandemia, porque queremos volver a la cancha. Y no se olvide que en el día de mañana, a partir de las 20 horas, van a estar los chicos ahí en la casa de Fede Gómez, frente al predio del Midland. La subcomisión de obras va a estar vendiendo pollo con ensalada, choripanes, un montón de cosas, porque ahora pintaron la tribuna, pero hay que irse todo el perímetro de todo eso. Un abrazo grande para ellos, que te hacen un montón de cosas. Y para ir despidiéndolos a nuestro compañero Carlitos y Juanca, le agradezco por estar siempre a mi lado, obviamente, así que muchas gracias a ustedes por estar por ahí. Muy bien, nos vamos entonces. Gracias por dejarme participar, y un saludo para toda la gran masa funebrera, para todo el hincha funebrero. Y recuerden, que esto está hecho por funebreros y para funebreros. Para ir cerrando todo esto, chicos. Gracias, Juanca. Sí, un par de saluditos y nos cerramos. Saludos a toda la gente del funebrero. Y esto recién comienza, así que se viene lo mejor, gente del funebrero, en este nuevo emprendimiento de noticias de Funebrero TV. Le agradecemos por estar del otro lado, sin olvidarnos de dedicarle este programa a toda la familia de Jorge Becio, que nos ha dejado esta semana. Un dolor grande para los hinchas de Midland. El que lo conocía, bueno, cada uno tiene su opinión sobre Jorge, pero un hincha característico de Midland es un hincha de Midland, y no nos podemos dejar de lado, así que dedicado este primer noticiero para él. Un abrazo grande, hincha de Midland. Nos veremos el próximo viernes con más información.